Bueno, buenas tardes. ¿Quién sabe qué pasó? Pero parece que no hay mucha convocatoria. Sin embargo, pues espero que los que están tengan un interés alto en el tema. Y pues como todo aquí parece muy informal, pues vamos a abrir esta charla, la informalidad. Eso quiere decir que pueden preguntar durante el desarrollo de la misma lo que gusten y yo trataré de responderles de acuerdo a cómo vayamos avanzando en el punto en que tengan dudas, ¿sí? No hay un presentador, pero para que sepan, esta es la primera de una serie de charlas dedicadas al tema de la seguridad de la información en general, con un enfoque más dedicado hacia la parte de hackeo, ¿sí? Estos temas están siendo muy publicitados y muy conocidos y muy de alto interés actualmente en el mundo. México, desde luego, no es la excepción. Y la próxima charla es este martes a las 6 de la tarde, martes 3, y la que sigue también es martes, pero el día 10, y termina el día 17 de diciembre, el ciclo de estos temas. Yo me dedico, soy Leobardo Hernández, para los que no me conozcan, la mayoría no me conoce. Me dedico ya hace 19 años aproximadamente a la parte de seguridad de la información y a la criptografía aplicada fundamentalmente en la universidad. Y tenemos a nuestro cargo un laboratorio que funciona desde hace 12 años, dedicado también a la seguridad. Allí hacemos formación de recursos humanos, hacemos investigación, hacemos docencia. Y hacemos proyectos con las empresas y la industria, las instituciones en el país. Entonces, las dudas que vayan surgiendo, con mucho gusto me la van presentando. Voy a tratar, ¿alguien sabe de esto, de los que están aquí? ¿Sí? ¿Algo? Bueno, ok. ¿De oídas o bien? Ok. ¿Alguien más? ¿No? ¿Él también sabe? Bueno, vale. Pues, con toda libertad, planteando sus preguntas. Les voy a hablar en general sobre lo que son los paradigmas actuales para ubicar el tema de los delitos informáticos, sus costos, nuevos paradigmas, desde un enfoque totalmente entendible para todos. Si hay alguien, por eso lo pregunté, que tenga inquietudes un poco más técnicas, con mucho gusto me lo puede hacer saber. La era digital en sí marca un punto importante. De hecho, sin eso no se puede explicar qué son los hackers, qué son los crackers, qué son los coders, qué son los delitos en general y cómo marcan a las instituciones, a las empresas y a la gente actualmente en todo el mundo. Entonces, esta fauna, que no solo digo fauna porque no solamente son o pueden ser personas, también pueden ser procesos, computadoras, dispositivos, pues todo el mundo seguramente ha oído hablar de ellos, pero muy pocos lo tendrán así específicamente ubicados. La idea de la charla, pues, es darles precisión un poco sobre estos conceptos y cómo se enmarcan en la parte actual. Allá hay cubos, pueden bajarlos y sentarse. Me imagino, ¿verdad? Para eso son. Bueno, a ver si podemos cambiar o no. No cambia, ¿verdad? Algo está pasando. Okay, gracias. Miren, la agenda era para un poquito más de una hora, pero, en fin, vamos a ver cómo nos adaptamos de acuerdo a la gente que haya. Y aquí un punto importante es
¿Cómo nace todo esto? O sea, ¿a partir de qué? ¿Cómo ha ido cambiando? En particular estamos hablando aquí de la computadora, del mundo digital. ¿Cómo ha ido cambiando en el tiempo, tanto en fondo, como en lugar, como en forma? ¿Y en qué momento esto que era un beneficio para las personas, para la humanidad en general, se convierte en una pesadilla, en una forma de engaño, ¿sí? Y lo que parecía un paraíso se empiezan a transformar en demonios y en infiernos, ¿sí? Esos hechos hacen que la vida cambie, los paradigmas también, ¿sí? Y pues actualmente, no sé si ya se dieron cuenta, pero un poco la charla es en ese sentido, de que nos demos cuenta de que hay nuevos dioses, nuevos dioses de todo, diosas en las que creemos inconscientemente, pero así lo visualizo. Hay algunas evidencias de todo esto, de nuestra vida virtual que hacemos, que somos. Los dispositivos son ahora como una nueva religión. Quien no trae un dispositivo no existe, ¿sí? Ese es el tema de Bring Your Own Device o Bring Your Own Application. O sea, todos los dispositivos funcionan porque bajamos aplicaciones de software para instalarlos en ellas y con ellas poder navegar, poder usar el dispositivo. En ese mundo, pues desde luego hay ataques, hay amenazas, hay atacantes, hay objetivos y hay objetos. Normalmente los objetos somos las personas que los atacantes nos quieren sacar ahora, fundamentalmente dinero. En el pasado era otra cosa, pero ahora es dinero. Estos nuevos paradigmas han abierto la puerta, así como la caja de Pandora, a nuevos crímenes, a nuevos atacantes con nuevas características, y de eso vamos a hablar un poco. Esto no es gratis, ¿sí? O sea, los atacantes de ahora buscan ganancias y créanme que ganan muy bien, ¿sí? Es crimen organizado también, o sea, ya no es el hacker que se sentía llanero solitario de hace 10, 12 años, sino ahora forma parte de una estructura criminal organizada. ¿Qué cosa explotan de nosotros, de las aplicaciones, de los dispositivos? Los pecados capitales fundamentalmente, esos son humanos, también son explotables por los delincuentes a través de ingeniería social. Y esto es una forma, digamos, de crimen global, no es local para un país, no es único, ¿sí? Está globalizado y es muy difícil de ubicar, seguir y perseguir. Terminaremos con unas reflexiones y algunas conclusiones. Vean, es muy gráfica la presentación. Todo ocurre cuando se diseña y enciende la primera computadora. Estamos hablando de 1945 aproximadamente. ¿Sí? Esa computadora, pues, digamos, nunca imaginamos que iba a ser el origen de todos los problemas que ahora tenemos, porque era centralizada, ocupaba, yo creo que dos veces este espacio, ¿sí? Con una infraestructura muy difícil de mantener. Esas fueron las máquinas que se conocieron como mainframes. ¿Hay ruido por ahí? ¿Qué cosa es? Ah, bueno, gracias. Si no se oye por ahí atrás, me dicen, pero si se oye. Bueno, esa máquina es centralizada, es decir, los usuarios tienen que llegar a ella, tienen que pasar por un control de acceso, ¿sí? Físico, fundamentalmente, y pues nadie imaginaba que eso con el tiempo se iba a convertir en una amenaza, ¿no? Esta máquina fue una gran ayuda para investigaciones fundamentalmente militares y científicas de esa época y pues cumplía con el paradigma de una herramienta de apoyo para el ser humano, ¿sí? Hasta ahí todo muy bien. Luego, en los 70s, el demonio cambia de piel y ahora es una PC con mucho menor volumen, ¿sí? Y que yo puedo llevarlo a la casa, a la oficina, y ya se empieza a acercar cada vez más, no solamente al humano, sino a todos, ¿sí? O sea,
que esté en la casa ya quiere decir que está cerca de la familia, de los niños, ¿eh? Y eso a finales de los 70s. Ese es el origen de las computadoras de escritorio. Luego, el siguiente gran paso es, esos animales, pues hay que conectarlos, porque originalmente no se hablaban entre ellos, ¿sí? Hay que ponerlos en redes, ¿sí? Eso pasa también en los 70s, proliferan redes universitarias de todo tipo, redes gubernamentales. Todavía no se tiene internet en esos años, ¿sí? Como ahora lo tenemos, pero ya hay intentos exitosos de conexión. Luego, esos animalitos no hablan el mismo lenguaje, hay que inventar una lengua, porque originalmente es la Torre de Babel, es decir, todo mundo, todos los fierros hablan diferente idioma, y entonces ahora hay que inventarse un lenguaje que no importa el fabricante de esas bestias, se tienen que comunicar, se tienen que entender entre sí, no importa el tamaño, no importa el tipo, el precio, y eso es lo que se conoce como protocolos TCP/IP. ¿Sí? Nacen en los 70s, 60s y tantos, ¿sí? ¿Y qué creen? Eso es lo que se usa actualmente, la versión 6. O sea, sobre infraestructuras podridas de hace 40 años, estamos comunicándonos y haciendo cómputo móvil y haciendo transferencias y haciendo un mar de cosas. Y eso es en mucho lo que explica la debilidad actual. Bueno, pues hasta ese momento es el paraíso, ¿sí? Todo el mundo estamos muy felices con la máquina porque nos ayuda a eficientar nuestro trabajo, nos ayuda con nuestras tareas pesadas, ¿sí? Parece nuestra esclava. Es una herramienta casi para cualquier cosa que requiera cálculo numérico pesado. En sí misma es de utilidad. Es decir, yo compro una computadora porque me es útil como computadora, como herramienta. ¿Sí? No da problemas como ahora, ¿sí? De que hay virus, de que me puedan atacar por ahí. Es bien portada. Los hackers que empiezan en ese entonces a ser aficionaditos, ¿sí? Tienen retos intelectuales, son bien portados también. Cuando hacen una intrusión, dijo, ah, bueno, aquí estoy, estuve, soy muy bueno, vencí un reto intelectual y no pasa nada, ¿sí? El mundo feliz, pues, ¿sí? Ah, otra cosa, se queda en la casita o en la oficina, ¿sí? No da lata, la computadora es el ámbito humano en su trabajo, se queda la computadora ahí, en la oficina está ahí, yo me voy a mi casa, tengo mi propia vida, ¿sí? Dejo la computadora donde debe estar, aislada. Puedo separar la vida laboral, la vida personal, la vida escolar del dispositivo. Y tenemos tiempo para todo. ¿Sí? Para todo quiere decir interactuamos humanamente, no como ahora, ¿sí? Que es a través del dispositivo. ¿Sí? Ustedes han visto en la calle un par de chavos que van tomados de la mano y cada quien va leyendo su Facebook, ¿sí? O escuchando su música. Bueno, pues esto no era así, y no era así hace pocos años. Bien. ¿Y qué ocurre en los 80s? Bueno, pues ocurre que empieza la red de redes, la web, ¿sí? Y eso cambia el mundo, ¿eh? Cambia la sociedad y nos cambia a nosotros también. Es decir, ahora sí, te puedo decir que estamos en posibilidad de conectarnos todos contra todos, a todas horas, en cualquier lugar. Suena muy rico, ¿sí? Pero ahí vienen las consecuencias, ¿sí? Vean esto, ¿sí? Ese paraíso que yo creía el mundo feliz, pues aparece el demonio ahí de Microsoft, ¿sí? Y es internet, es la web,
es el sistema operativo que cada vez se hace más amable. Más amable quiere decir más pegado al humano. Requiere saber menos de la máquina para usar la máquina. ¿Sí? Y eso se lo debemos a este Satanás, ¿sí?, que está ahí. Y desde luego ya ni siquiera es una PC, ya es una laptop, ya es móvil, ya la puedo llevar por todos lados. Y además, rompo los cables, quito los cables y ahora es inalámbrico, ¿sí?, la conexión. Vean que todo empieza a cambiar, aparecen aplicaciones para todo, cambia pues la tecnología, esto ocurre en 20 años y nosotros también cambiamos. ¿Sí? Vean esta figura porque ya de ahí en adelante va a ser todo pesadilla. Esto parece el paraíso que se empieza a perder. La primera tentación, ¿sí?, es que aparece el teléfono celular, ¿sí?, en los 90s. Es pequeñito, ¿sí?, ya es un incipiente dispositivo de poder que yo traigo conmigo, ¿sí?, pequeño, barato y además móvil. ¿Sí? La memoria de ese teléfono ya empieza a ser significativa, la capacidad de proceso también. El cómputo se hace móvil y es una tentación porque me lo ponen al humano, a disposición de mi bolsillo y de mis necesidades. Entonces, todos los paradigmas empiezan a cambiar, ¿sí?, y ahí es la parte que supongo que a ustedes les interesa más. La computadora ahora ya no es útil en sí misma. ¿O alguien de ustedes compra una computadora sin conectarla a la red? No tiene sentido, ¿sí? Ahora, como antes, comprar una computadora sin conexión a la red. O sea, el paradigma ya no es que la computadora sea útil en sí misma, sino ahora la computadora es la red. ¿Sí? Y además la computadora es una laptop, es un smartphone, porque si se dan cuenta, la capacidad de un teléfono ahora, de un smartphone, de un iPad, es muchísimos órdenes de magnitud más grande que la primera computadora o la primera y segunda generaciones de computadoras que se fabricaron. Y además, la traigo en el bolsillo, ¿eh?, o en la bolsa, o en la cartera, ¿eh? En general, el dispositivo ahora es una computadora. Nació como un dispositivo para comunicación, un teléfono, pero ahora es todo, además del teléfono. Cada vez más pequeño, más poderoso, y esto forma parte del ser humano, como si fuera un apéndice. No sé si sepan, pero hay enfermedades nuevas. La gente se vuelve loca si sale de su casa y está en otro lugar y se le olvidó el smartphone. No sabe qué hacer, de veras. No sabe vivir sin el dispositivo. Digo, a lo mejor aquí habrá excepciones, pero en la gran mayoría, y eso es estadística, es así. Va conmigo a todas partes y siempre quiero que esté conectado y siempre está conectado. Entonces, el paradigma grande es, yo soy la red también. Ahora, el mismo hecho de ser, de estar, de saber, de comunicar, me lo explico siempre y cuando esté conectado a la red. Vean, esto es impresionante. Ahora soy ubicuo. ¿Sí saben qué quiere decir ubicuo o no? Estoy en todo lugar, a todas horas, en todo momento, así como Dios. ¿Sí? Soy invisible. Soy anónimo. Soy global, no tengo tiempo para estar conectado, puedo estar en todo momento, estoy en todo momento. Existo y soy porque estoy conectado. O sea, hay mucha gente que así se vuelve loco si no está en la red. Sin el dispositivo, mucha gente no es nadie ni nada. Existe por el dispositivo. Y existe porque el dispositivo está en la red. Soy lo que deseo ser. O sea, puedo ser una persona simulada, si quieren, pero puedo ser un proceso, puedo ser una computadora, un sueño, todo.
Nada. Ahora, mi existencia cambia radicalmente. Ya no tengo límites de ningún tipo, ¿sí? Ya no tengo inhibiciones. Puedo ser un monstruo asqueroso, ¿sí? Y poner una fotografía de que soy alguien muy bello, ¿sí? O al revés, lo que me convenga. Eso lo puedo hacer vía la red. Ya no tengo problemas, pues, sociales, económicos, físicos, culturales, raciales. Me puedo comunicar con quien yo quiera, a la hora que quiera, en el lugar que desee. Eso parece poco, pero si lo piensan bien, esos son paradigmas nuevos, ¿sí? O sea, son nuevas formas de ver la vida. Ah, además, vía el dispositivo, todo es fácil, todo debe ser fácil, divertido, rápido, placentero, algo así como Sodoma y Gomorra en el mito bíblico, ¿no? Todos contra todos, ¿sí? Todo momento. Por fin, ah, por fin, para mucha gente puedo hacer lo que se me dé la gana, ¿sí? Me puedo inventar mi propia vida, y no es chisme, ¿eh? Por ejemplo, aquí hay un sitio, ¿sí? Los que no se sientan bien con su personalidad actual se pueden inventar una nueva y vivirla. Hay nuevos dioses. El principal, pues, es la red, es internet. A través de él y con él me comunico, me divierto, hago comercio, hago relaciones humanas, me educo o me deseduco, tengo o hago sexo. ¿Sí? ¿Sí saben eso, no? ¿O no? Juego, tengo vicios, servicios, todo vía la red. Nuevo templo, pues el dispositivo móvil, eso es lo que me da acceso al gran Dios. ¿Sí? Sin eso, no tengo manera de llegar a él. ¿Y cuál es eso? El smartphone, el iPad, la tablet. La red lo es todo y el dispositivo, pues ahora soy yo. Padre, ¿no? Bien bonito. Vean, yo tengo dando clases un buen número de años. Y he hecho experimentos a propósito, ¿no? Dejo una tarea, me imagino que todo el mundo sabe eso. ¿Y a dónde creen que van los alumnos a buscar el tema de la tarea? Al Dios que lo sabe todo, o ellos creen que lo sabe todo. Es uno de varios, no es el único. Es un Dios hasta mentiroso, porque se han hecho experimentos de cambiar la información que está ahí, ¿sí? Exitosos, ¿qué creen que hace? Ah, sí, encuentran el patrón, encuentran la información, la imprimen, aquí no queda nada, ¿sí? La engargolan y la entregan. Y el profesor dice, ah, sí, pesa bastante, tiene 10. ¿Sí? Está. Me quiero relacionar o desrelacionar, pero sobre todo relacionar, pues están las redes sociales. Ah, quiero gratis todo, sobre todo comunicación, WhatsApp. Es una aplicación. Ahora fíjense lo que esto significa. Ahora no requiero aprender nada ni saber nada, ¿sí? Y eso es las estadísticas a nivel mundial de México como país, educacionalmente hablando, están en la cola. Eso quiere decir que la cultura de la tecnología nos invadió de una manera terrible, ¿sí? Y están en la cola porque por esto. Yo no necesito saber nada ni aprender nada porque todo está a la mano vía un clic. Bueno, ¿hasta aquí hay preguntas? ¿No? Ejemplos. Pues redes sociales. Vea, yo puedo estar detrás de mi computadora como se me dé la gana, total. Pienso que no me ven. Pienso. ¿Sí? Me puedo conectar, inscribir a grupos afines, total. Yo soy negro, pues busco los negros, ¿no? ¿Sí? Negro de ideas. Puedo crear mi propio blog. Mítico, digo mentiras. Nadie me lo impide. Ah, me quiero comunicar con el que sea, disfrazándome de lo que sea, lo puedo lograr. Y además gratis. Quiero hacer sexo por internet, pues hasta un concepto hay, ¿no? Sexint, así se llama. Ah, quiero enamorarme, también puedo.
Puedo poner mi foto ahí disfrazándome de lo que yo sé, lo que yo quiera, ¿eh? Esclavitud virtual, ¿por qué? Puedo participar en rifas, ¿sí? En sitios donde se rifan personas, se rifan placeres, se rifa de todo, ¿sí? Sitios específicos. Ese es un nuevo tipo de esclavitud que ni en Roma se había imaginado que llegaríamos a tenerla. Tráfico y secuestro virtual vía este tipo de cosas. Se aterrizan, por ejemplo, perfiles en las redes sociales. Ah, pues está una niña pone su perfil ahí. Yo soy un delincuente que me disfrazo de Brad Pitt, por ejemplo. ¿Y cuántas creen que me llegan? Por hora. ¿Sí? Las que quiera. ¿Sí? Las ubico. Veo dónde viven, qué hacen, les mando un comando y los desaparezco. Así funciona ahora el crimen organizado en la red. ¿Sí? Y desde luego, si alguien está muy feo o muy fea, pues no me interesa para esto, pero sí me interesa para sacarle sus órganos. ¿Sí? ¿Se han oído las noticias esos panteones clandestinos que se han ubicado o localizado en Jalisco, en Tamaulipas, con decenas de gentes? ¿Ustedes creen que son producto de venganzas o extorsiones? Los agarraron, les sacaron sus órganos y los metieron allí, ¿sí? Cada persona puede dejar hasta 500 mil dólares extrayéndole sus órganos. Bueno, eso nos lleva a la era digital. Fíjense, ¿por qué pasan esas pesadillas o esos paradigmas? Porque toda la información está digitalizada, el 100%, a partir de 2011, 2010. Y muchísima de esa información es más valiosa que el dinero. Entonces, los atacantes, los delincuentes, ¿qué persiguen? Información. La infraestructura, críticas o no, armas, equipos de todo tipo, son manipulados, controlados por computadoras. Es decir, si yo intervengo una computadora que a su vez controla un dispositivo crítico, una infraestructura crítica, pues amenazo ni más ni menos la seguridad nacional de un país. Más del 60% de la población a nivel mundial está conectada a Internet. Estamos hablando de casi 3 mil millones de seres humanos. Dado que el dispositivo móvil ahora ya es computadora, forma parte del ser humano a través del apéndice que nosotros traemos siempre con nosotros, que es el smartphone, el iPad. Y eso tiene actualmente un nombre, es el consumismo tecnológico. Esto es Bring Your Own Device. Y las aplicaciones que usan esos dispositivos son aplicaciones Bring Your Own Application. Internet pues no tiene perímetros, no están controlados. Los perímetros están en continua expansión, es como un universo que no deja de crecer. Entonces tengo nuevas víctimas, nuevos escenarios para el crimen. Vean, por ejemplo, estas estadísticas actuales. 91% de toda la población mundial tiene un móvil. Increíble, ¿no? ¿No les da miedo? 56% de toda la población mundial tiene un smartphone. Sí. A nivel mundial, sí. Ah, te mando la liga. Por ahí la tenemos, ¿verdad? Okay. 50%, otra cosa. Las estadísticas que ustedes consulten, cualquiera que sea, nunca consulten en español. Desgraciadamente vivimos en un país de esos que no pintan, ¿sí? Las estadísticas de veras están hechas a nivel mundial, en inglés, señores. 80% del tiempo en móviles se gasta en aplicaciones de todo tipo. Estos que ven aquí, estos colorcitos, son aplicaciones para que yo pueda usar el móvil. 72% de propietarios de tablets
ahora en países desarrollados hacen compras en línea. En línea quiere decir a través del dispositivo, por la red. Vean, más estadísticas. 6.8 mil millones de dispositivos móviles, o sea, casi 7 mil millones en este momento. ¿Dónde están fundamentalmente? Pues bueno, la población mundial, aquí, China, India, Estados Unidos son los tres primeros, pero México no se queda atrás, ¿eh? Vean, lugar 14 con 102 millones 700 mil dispositivos. ¿Cuál es la población del país? 120 millones, ¿no? ¿Sí? Si ustedes quitan a los muy viejitos y a los bebés, ¿cuánto les quedan? ¿80? ¿Qué quiere decir esto? Que las personas tienen más de un dispositivo consigo. Ahora, por sistema operativo, pues el Android. El Android es un Linux que está abajo para que funcionen los smartphones. ¿Sí? Si Linux tiene debilidades, y sí las tiene, porque está clasificado al nivel más inferior de seguridad de acuerdo al Orange Book, ¿sí?, pues entonces, por ahí soy atacado. De los proveedores, más bien de los fabricantes, Samsung está a la cabeza, Apple. Más estadísticas, 65% de todo el tráfico en móviles se usa para Facebook. Aquí estoy tomando un país específico, Inglaterra, nada más. Facebook encabeza el tráfico semanal vía Google en Estados Unidos. Las generaciones Y y Z consideran ya el email obsoleto. Y y Z son los que nacieron después de los 80s. En los 80. Uno de cada cinco parejas se conoce por internet. Uno de cada cinco divorcios se atribuye a Facebook. Los niños en países que tienen mayor presencia de computadoras o dispositivos, pues están aprendiendo en iPads. Ya los pizarrones son obsoletos y los pintarrones también. Vean, aquí empieza el terror, ¿sí? ¿Qué sabe un dispositivo móvil acerca de mi persona? Sabe, conoce todos los mensajes de texto, incluso los que ya borré, ¿sí? Las palabras que yo uso con frecuencia, los contactos que tengo o que tuve en Facebook y en otras redes sociales, todas las ubicaciones que he visitado, todos los emails de meses anteriores, todos los sitios web a los que he entrado alguna vez, las fotos con datos de geolocalización, que son prácticamente todas si no está configurado bien el dispositivo, todas las veces que he revisado el email, cualquier aplicación que haya instalado. ¿Les parece poquito? O sea, es como mi conciencia. Vean qué belleza, Facebook. 1.110 millones de usuarios en el mundo. 700 millones de minutos cada mes, Facebook. Casi 700 millones de dispositivos móviles para Facebook. YouTube, más de 1.000 millones de usuarios por mes. 6 millones de horas de video por mes. 100 horas de video se suben a YouTube cada minuto. Twitter, más de 555 millones de usuarios y más de 65 millones de tweets por día. Está bonito, ¿no? Bueno, no sé la tendencia que tengan ustedes, pero aquí hay de todo, ¿eh? Les pongo unos ejemplos para que vean que yo puedo inventarme lo que quiera, tener una vida nueva, vía la red, tatuajes, magia, sadomasoquismo, esoterismo, vidas paralelas. Aquí se pueden inventar ustedes la vida que quieran si no les gusta la que tienen. Góticos, vampiros, deportes extremos, apuestas en línea, juegos,
los que quieran, prostitución, ¿sí? Lo que quieran. Adelante. Bueno, hemos llegado a otro fenómeno, que es el que ya hemos venido mencionando, de nuestra hambre, nuestro consumismo devorador por tener un dispositivo. Y entre más actual, mejor. ¿Se han leído de las filas que se hacen cuando Samsung o Apple sacan una nueva versión de consola o de dispositivo, ¿no? Hasta la gente se queda a dormir en las tiendas para comprar la nueva tecnología. Bueno, ¿por qué? Porque si el paradigma ahora es que el dispositivo es la persona, pues entonces quiero tener el dispositivo más reciente, porque tiene más funcionalidades. Lo deseamos por sobre todas las cosas, aunque no tengamos dinero. Yo he visto casos, muchos, de gente que incluso lo compra a crédito. Pero eso sí, lo trae. Bajamos y usamos todo tipo de aplicaciones. Al hacer eso, bajamos el demonio también, es decir, el malware. Las fronteras entre el mundo personal, laboral, escolar, ya no existen, ya es una mezcolanza, ¿sí? Todo está en el dispositivo. El dispositivo me permite ser ubicado, ser rastreado, ser controlado. Ah, pero me gusta mucho. ¿Sí? Entonces, hacemos con el dispositivo que las empresas ganan más con menos inversión. Ejemplo, la banca electrónica. ¿Sí? Todas las transferencias ahora se hacen, incluso no solamente por computadoras en red, sino por dispositivos. Entonces le ahorramos a los bancos infraestructura, sucursales, empleados, todo lo que ustedes quieran. Ganan más a través nuestro. Ah, y miren, esa es una aplicación mundial. Tengan cuidado, no los vayan a atropellar ahí. Bueno, ese paraíso, que para muchos es paraíso en realidad, pues está sobre infraestructuras podridas. Por ejemplo, la suite de protocolos TCP/IP. ¿Sí? Desde luego, si es así, ese mundo se tiene que caer a pedazos, ¿no? Y eso es lo que está pasando. Todas las aplicaciones se siguen programando con los vicios de siempre, sin seguridad. Entonces, pues, están dejando todas las puertas abiertas para que el crimen entre ahí. Más usuarios, más atacantes, más ataques, más amenazas. Casi 3,000 millones de usuarios en todo el mundo, pobres, ricos, sabios, ignorantes, de todo. Ahí están, o quieren estar. Los atacantes, pues desde luego vía la red, ¿sí? Ese es el nuevo escenario que tienen a través del dispositivo. Un atacante nuevo puede ser una persona, un proceso, una computadora. Casi siempre detrás de un ataque hay una persona, un grupo de personas, eso es cierto. Pero no necesariamente el que está atacando es en ese momento una persona. Normalmente es un proceso de software. Es ubicuo, lo que decíamos hace rato, para el usuario también aplica para el atacante. Anónimo, invisible, global, siempre está en la red. Ahora ya no busca demostrar conocimiento o vencer un reto intelectual, ahora lo que quiere es dinero o poder. Políticos, económicos, vía el crimen. Tiene todas las ventajas y no trabaja solo, es parte de una estructura de crimen organizado. Nuevas técnicas, nuevas herramientas, atacan al más débil e ignorante, que somos la inmensa mayoría. ¿Sí? Desde luego ustedes dicen, ¿por qué? Ah, porque los que de veras tienen dinero y saben, se protegen mejor, por esa sencilla razón. Y los que andamos en la pirámide social hasta abajo, normal, usamos el dispositivo a ciegas. Adelante, por favor. Vean, antes, hace 10, 12 años, pensábamos que el hacker era el Dios. Ahora no es así. Es la parte más baja de una estructura de crimen organizado, donde los que están arriba son empresas, ¿sí?
son otras empresas. Por ejemplo, estas les ordenan vaciar una base de datos y estas montan un ataque sobre esa base de datos. Estos lavan el dinero virtual a dinero real, buscan los paraísos fiscales más adecuados y son los de cuello blanco los que se llevan los miles de millones de dólares. A un fulano de estos, toda esta estructura les paga el equivalente a lo que le paga una organización criminal de autos, de robo de autos, por robarse mi carro, un Subaru viejo que tengo ahí estacionado. 300, 3 mil pesos. A este le pagan $300. Y los que ganan son, entrego el auto, a medida que suben las estructuras, van ganando más dinero hasta llegar acá. Esos son los que se llevan la mayoría hasta export, los autos, y así. Aquí hasta hacen negocios limpios con dinero sucio. Hay una zoología y nombres de todos estos tipos. Aquí está, digamos, el niñito que se cree hacker y que empieza a probar herramientas, ¿sí? Pero que no sabe nada. O el grafitero digital que dice, ah, entra a un sitio y dejo un grafiti y digo, aquí estoy, aquí estuve y soy bueno, ¿sí? Aquí arriba están los que ya saben algo de lo que usan, no demasiado. Los que sí saben son estos, que son los que escribieron las herramientas que utilizan estos, ¿sí? Y que a su vez estos fueron enviados por las empresas que les interesa, un banco, una empresa, un gobierno, y que forman parte de toda una estructura mafiosa que está en la mera punta de la pirámide arriba. Eso en general es la nueva estructura del crimen organizado actual. Vean, normalmente es un jovencito, no sabe prácticamente nada, usa herramientas que otros escribieron, no comprende cómo funciona, pero le da clic. Ese es el típico adolescente que sale en los periódicos a veces y dice, ah, infiltró a un servidor de la NASA, del FBI, de la CIA. Y la sociedad, el vulgo dice, no, ha de ser un genio, es un ocioso, o sea, este cuate no sabe nada, pero empezó a darle clic a las herramientas y eventualmente encontró la ruta. Este parecido, nada más que dice, ah, pues yo me puedo infiltrar, tengo muchas herramientas, si entro, dejo un graffiti allí en el sitio, aquí estuve. Estos sí ya algo saben de lenguajes, de protocolos, disfrutan jugando y estos ya son los que verdaderamente saben. Estos escriben las herramientas para que estos las usen, ¿sí? O las cambien o las configuren. Vean aquí, ¿sí? Aquí están todos los amateurs en el color rojo. ¿Cuántos son? El 90%. O sea, hay gente que no sabe. Ahora, los que son, digamos, potenciales profesionales del delito, pues casi el 10%. Y los que sí saben, es el 0.1%. Sea, muy poquitos. Bueno, así para que, ya ves, cuando doy estas pláticas, por eso me impresiona aquí la cantidad de gente que hay. Yo hablo en estas conferencias ante 1.200 personas, ¿sí? Bueno, pero aprovéchenlo, ahora que está un poquito, ¿sí? Bueno, estas empresas convierten el dinero virtual en dinero real. Normalmente están localizados en países que son paraísos fiscales como Bolivia, Indonesia, Malasia. Y estos ya son agrupaciones de profesionales, atacantes, adquieren equipo que necesitan, invierten, así como cualquier empresa, para aumentar sus ganancias. O sea, es parte del detalle de la estructura que vimos hace dos láminas. Adelante. Bueno, hay una serie de términos para diferenciar un ataque de otro. Esto es el clásico envío de correos que yo no pedí, pero que me llegan. Esto es ataques directamente a las tarjetas de crédito.
Esto es poner anzuelos con una carnada para ver quién cae. Este es el típico email que te llega a tu máquina o a tu dispositivo y te dice, te ganaste un premio, ¿sí? O te ganaste el derecho a participar en una rifa de un Audi, ¿sí? ¿Y qué les piden? Dale clic a un enlace para que vomiten sus datos, ¿no? ¿Qué porcentaje de la gente lo hace? Lo que quieran, finalmente están pescando los atacantes. Phishing es pesca. Están adquiriendo sus datos personales para montar ataques sobre ustedes, sus personas o sus familias. Técnicas de espionaje. ¿Sí? Antes de atacar, hay que hacer un ataque, atacar realmente de forma destructiva, hay que hacer un ataque pasivo para saber quién es el enemigo, qué hábitos tiene, y para eso hay que espiarlo. ¿Sí? Y eso se da incluso a nivel de gobierno. Hardiness, normalmente el utilizamiento de sistemas operativos en sus debilidades para entrar al software, básicamente eso. Hay variantes de esto. Y vean aquí, en general los bichos, ahora virus, troyanos, gusanos, todo lo que ustedes quieran, se conoce genéricamente como malware. Phishing es esto, rootkit, son aplicaciones que explotan las vulnerabilidades que una herramienta encuentra, spyware, trojan, toda una gama de terminologías, pero que todos se reducen a lo mismo, encontrar puntos débiles en las aplicaciones, en los dispositivos para atacar a las personas o a las empresas, a las instituciones. Para los que tengan curiosidad, ¿sí? Ahí les dejo unas ligas, ¿sí? Para que vean cómo está el mundo de las herramientas. Pueden bajar las herramientas para atacar lo que quieran, ¿sí? Y ahí están disponibles libremente, ¿sí? No son los únicos, hay muchísimos sitios de donde ustedes pueden bajar herramientas. Pero tengan cuidado, hacer eso a ciegas es a veces hacerse el harakiri. Bueno, para que no se aburren, ahí hay un video, por favor. What is hacking? Why do people hack? Popular culture has painted hackers as outlaws that need to be feared. But is it really something to be scared of? Do you really know what it means to hack? Well, hopefully this video will shed some light on this dark side of computing. According to the mainstream view of hackers, the hacking subculture's sole purpose is to exploit computers for legal reasons and to steal people's information. While there are people out there whose main intention is to steal people's information, this isn't what the hacking community is really about. But let's come back to that. First, let's define what a hacker is. Simply put, it means to use technology. What is hacking? Why do people hack? Popular culture has painted hackers as outlaws that need to be feared. But is it really something to be scared of? Do you really know what it means to hack? Well, hopefully this video will shed some light on this dark side of computing. According to the mainstream view of hackers, the hacking subculture's sole purpose is to exploit computers for legal reasons and to steal people's information. While there are people out there whose main intention is to steal people's information, this isn't what the hacking community is really about. But let's come back to that. First, let's define what a hacker is. Simply put, it means to use technology for purposes other than what it was meant for. That doesn't sound threatening at all, does it? This definition doesn't even mention computers.
In fact, the hacker origin starts with an MIT model train club that would hack their electric trains to make them run faster. Then hacking moved to payphones, creating the first hacker outlaws, and then it moved to computers. According to one of the first computer hackers and inventor of the Apple computer, Steve Wozniak, hacking was the necessity of invention, and its purpose was making a difference for humanity. Hackers were well-admired experts in the fields of engineering and programming, whose latest hacks were always looked upon in awe by the computer community. Aside from the Apple computer, the original computer hackers brought forth other inventions like programming languages, open-source software, the Linux operating system, and the World Wide Web. That's right, Tim Berners-Lee was a hacker. Without these hackers, there would be no internet today. These guys were considered to be white hat hackers. All of them who enjoy the intellectual challenge of circumventing limitations, but do it within the confines of the law. But in later decades, people would enjoy hacking for the same intellectual challenge, but they would do it illegally. They are what's referred to as black hat hackers, or better known as crackers. Black hat hackers are what the public fears. These are the ones that create worms, viruses, steal data, etc. The core of the white hat and black hat hackers are generally the same. They're both generally self-taught programming and engineering prodigies that try to circumvent limitations. But black hat hackers go a step further by then trying to attack the bodies that put these limitations in place. Hence the rise of Anonymous, the outlaws of the government, and the Robin Hoods of the computer underground. The hacking community is one that is fresh with innovation and creativity while encouraging outside-of-the-box thinking. It isn't all bad. So bueno, ¿hasta aquí hay comentarios? ¿No? Bueno. Vean esta trilogía. La red, las redes, el software y los dispositivos. Pues esto es el escenario de todos los atacantes, el escenario de lo que nosotros usamos todos los días. El software, pues, son aplicaciones de todo tipo, para smartphones, para laptops, para tablets, para PCs, las aplicaciones web, los sistemas operativos, ya sean Windows, de Mac, iOS, Android, para smartphones. Los dispositivos móviles, eso es el problema con el humano actual, porque son computadoras en sí mismo, son smartphones, son tablets, son iPods. Entonces, esta trilogía, dale a la X en el rojo. Esta trilogía es justamente la que nos atormenta, porque a través de ella se puede robar identidad, se puede suplantar, se puede estafar, se puede defraudar, engañar, extorsionar, amenazar, secuestros virtuales, secuestro real, acoso, tráfico de órganos, tráfico de personas, todo se da ahí y a través de la red como punto inicial. Después ya desembocan en delitos del orden común, pero originalmente tienen su punto de estudio, de arranque en la red, a través del dispositivo. ¿Qué roban? ¿Qué atacan? Pues información personal. Ahora, el recurso más valioso para robar, pues, es el mismo cuerpo humano, y de ahí se sacan de las redes sociales los perfiles para secuestrarlos y después hacer con ellos lo que se les dé la gana. Robar información financiera, de Estado, científica, industrial, también es un gran negocio, ¿sí? Miles de millones de dólares se pueden obtener a través de vender información de este tipo. Robo de identidad, pues, para suplantarlos a ustedes y sacarles su dinero de sus tarjetas de crédito, de sus cuentas de banco, ¿sí? Ataques a infraestructura crítica, esto tiene que ver con ataques a la seguridad nacional de un país, fundamentalmente porque la mayoría de los controles de esa infraestructura crítica está computarizada. Los sistemas SCADA fundamentalmente son los que soportan esa infraestructura y son atacables vía código malicioso, vía virus. ¿Por qué se roba?
para obtener secretos de Estado. Aquí hay ejemplos, el caso WikiLeaks, el caso Anónimo, Snowden, entre otros. Secretos corporativos, los casos de Sony, derechos de autor, propiedad intelectual, el escándalo del gordo este de Mega Upload, secretos militares, los ataques chinos a la infraestructura informativa de seguridad nacional de los Estados Unidos, entre otras. Adelante. Motivaciones detrás de los atacantes y de los ataques, pues está en lo que se conoce en general como el cibercrimen, es decir, utilizar la red, los dispositivos, para actos ilícitos que me den ganancias económicas, políticas. El hacktivismo también, que se disfraza de hacktivismo y muchas veces son organizaciones que se venden al mejor postor para hacer política, vía pago. La guerra de la información, que es la tercera guerra mundial que está librando ahora, el espionaje a través de la red y dispositivos, y fundamentalmente los blancos favoritos son el gobierno, la industria, los individuos, las organizaciones, entre otros, ¿sí? En ese orden. ¿Cómo se distribuyen los ataques? Las técnicas de Facebook, secuestro de cuentas, inyección de vía SQL, ataques de negación de servicio, simples y distribuidos, entre otras. Hay toda una lista impresionante de técnicas de ataque por industria, la industria del software, los restaurantes, los videojuegos, la electrónica, ¿sí? Todos estos también por creencias, antiaborto, religión. Un defacement es, por ejemplo, suplantar un sitio autorizado. Hace 3-4 meses la Secretaría de Defensa Nacional, el ataque que surgió, igual que la Secretaría de Marino, fue un defacement. Desde un servidor fuera de México, se comprometió el servidor de la Secretaría vía debilidades del software o del hardware y se suplantó la página web poniendo una imagen de Hitler, por ejemplo. ¿Sí? Ese es un ataque de Facebook. Y es muy común ahora. Y desde luego me fueron a ver. No tienen nada, hombre. Adelante, por favor. Costos. Fíjense. Las causas para alrededor del 85% de todos los costos a nivel financiero de los ataques en Estados Unidos, pues es el fraude, las reparaciones que un ataque implica, hay que hacer, el robo, ¿sí? Y otros, ¿no? Fíjense la cantidad de ataques bloqueados por día, ¿sí? En 2011, casi 200,000 ataques, en 2012, 250,000 aprox, y en 2013 ya van por los 300,000 ataques bloqueados, ¿eh? Hay ataques que no han sido bloqueados y que han sido exitosos. ¿Mandé? A todos, o sea, cualquier organización en el mundo está, si es de interés de los criminales, por ejemplo, la CIA, el FBI, ¿sí? Una organización sufre a veces durante el día cientos de miles de ataques, ¿sí? Aquí es no la cantidad global, sino qué tipos de ataques diferentes, ¿sí? Por año. ¿Sí? Perdón. En Estados Unidos, sí. Pero México no está. En México la cifra anda en más de 200,000 ataques, ¿sí? A instituciones como la Secretaría de Defensa, Secretaría de Marina, Gobernación, mensuales. Por año, perdón, por año. Amenazas, el crecimiento del malware en 2011, malware es todo el código malicioso, gusanos, virus, troyanos, código malicioso especializado, creció más del 155%, en 2013, de 2012 a 2013, más del 214%, eso es bestial, 73% de todo el malware explota, pues
hoyos de seguridad en los móviles, por ejemplo, los sistemas de pago vía móvil. Yeah. Android es el sistema operativo que usan la mayoría de smartphones. ¿Sí? Se lleva alrededor del 92% de todos los ataques. ¿Sí? Hay en el mundo más de 500 tiendas legales que venden software como nuevo y que tiene ya código malicioso insertado de nuevo. O sea, código que uno compra como código propietario y que paga por él. Ya no digamos el que baja uno de la red, ¿eh? Ese seguro tiene. Bueno, total de amenazas, 149, más las variantes. Está aquí, por ejemplo, Android, con cerca del 92%, 136 de 149, ¿sí? Symbian, 13 de 149, ¿sí? Y otros que no cuentan en términos de ataques. Pero hay estadísticas impresionantes que se están generando día con día, día con día. Por ejemplo, solamente en los sitios web, ¿sí? Pues los más atacados, los más comprometidos, son los que son de negocios, tecnología, comunicaciones, de compras. El spam, fíjense cómo todo el spam, el correo que ustedes no piden, ha ido creciendo en términos de explotación de uno de los siete pecados capitales, que es la lujuria, ¿no? O sea, les presentan correos, sitios con contenido sexual, y es lo que ha ido creciendo, y esos sitios que ustedes le dan, sí, quiero verlo, tiene código malicioso. Al dar el clic, ¿sí? Se descarga en su máquina, y ya su máquina está comprometida. Hay otros tipos de malware que han ido más o menos manteniéndose, pero este ha ido creciendo. Adelante, nos vamos a ir más rápido. El malware, ¿dónde vive? Pues aquí están, fundamentalmente. Los delincuentes tienen que alojar ese código malicioso, ¿eh? O sea, tienen que pagar por alojamiento, tienen que contratar, ¿sí? Alojamiento, fundamentalmente. Cuando yo hago un código malicioso, pues no lo voy a poner en México, lo saco y lo pongo en otro lado. ¿Cuál lado? Pues en donde me sirva más. Hago estudios socioeconómicos para eso. Fundamentalmente en Estados Unidos, parte de Canadá, Asia, ¿sí? Es donde más código malicioso residente. De ahí es donde nosotros, cuando hacemos clic a un sitio, de ahí lo descargamos. Pero exactamente en qué servidor, en qué empresa, ¿sí? ¿Quién lo puso? Eso ya no es tan fácil. El crimen cibernético es crimen organizado, ¿sí? Básicamente Europa, Estados Unidos, Japón, ¿sí? Es donde más se usa con fines delictivos y criminales. Ahí hay otro video, por ejemplo, ustedes saben, no preguntan, pero bueno, me imagino, saben que cuando compran una máquina, un dispositivo, no pasan más de 3 minutos y el dispositivo ya no está en control de ustedes. Ya está en control de alguien. Ese alguien, sí, quítalo, por favor. Deja la imagen. Ese alguien es un granjero. El granjero arma su red de computadoras esclavas, estos se llaman zombies, ¿sí? Y esta toda se llama una bootnet, ¿sí? Hay bootnets que yo puedo rentar, cuyo número va a los millones de máquinas disponibles por atacar, ¿sí? Hay, digamos, empresas que ya funcionan ofreciendo servicios criminales para renta. Yo puedo rentar una red de 300.000 máquinas para atacar una empresa como X Banco, ¿sí? Y hacerlo indisponible sus operaciones en línea por 12, por 24 horas, ¿sí? Si así me conviene. Entonces vamos a ver un video de bootnets.
Cybercrime is criminal activity involving the internet, a computer system, or computer technology. Many cybercriminals are connected to organized crime rings. It's a growing problem. Every day, more than 1 million people become victims of cybercrime. 1 in 5 small and medium businesses are targeted in cybercrime attacks. And some estimate that cybercrime costs the global economy up to $500 billion annually. A botnet is a network of computers that a cybercriminal has infected with malicious software. This allows criminals to control those computers remotely. Like an army of zombies, they can be used to commit crimes, nasty ones, like financial fraud, identity theft, and sending lots and lots of spam. With a single botnet, cybercriminals can commit billions of illegal acts in a single day. Meanwhile, the owners of all those computers often don't even know they're infected. Bonito, ¿no? El sueño hecho realidad. O sea, me la paso muy cómodo con el dispositivo, pero no sé qué cosa hay atrás y qué me puede costar, incluso la vida. Vean, los atacantes no solamente son personas, organizaciones, empresas, mafias, sino también son gobiernos. ¿Sí? Esta noticia es de 2013, ¿sí? Este año. La NSA ya se sabía, ¿eh? Sí saben que la NSA es la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Es como el Big Brother del mundo. Ya se sabía que espiaba a todos, pero el que lo reconozca, ¿sí? Es algo muy diferente. Bueno, pues ya llegó al cinismo este año de decir, ah, sí, los espiamos y qué. ¿Sí? Aquí está parte de la noticia. Hay un programa secreto de seguridad nacional relacionado con minería de datos. Minería de datos es justamente el conjunto de técnicas para sacar de miles o millones de registros, por ejemplo, de perfiles en una red social, lo que a mí me interesa. Hago minería sobre los datos que son muchos gigas o incluso teras de información. Hay aplicaciones para eso. ¿Y de dónde lo hago? Pues de Google, de Facebook, de Microsoft, Apple, entre otros. ¿Sí? Es decir, espío al mundo. Y estas empresas son así como extensiones de los gobiernos, estamos hablando de Estados Unidos en particular, pero no es el único, que utiliza a estos grandes servidores, que normalmente ahí es donde uno tiene sus correos, sus perfiles de red social, para extraer información, para lo que quiera. Vean, ¿qué hace? Extracción de audio, de videos, fotografías, correos electrónicos, documentos, registros de conexiones, todo. ¿Sí? Si le interesa, lo hace. Bueno, pues el programa este se llamaba Prisma, y la NSA reconoce que es uno de los programas que usó para espiar a las personas en todo el mundo. Tuvo que pagar porque un juez se dio cuenta, llevaron el caso y pagó millones de dólares para cubrir costos de cumplimiento por usar este programa, ¿no? Pero ahora, hace unos días, diarios se publican nuevos descubrimientos acerca de otros programas secretos que utiliza para espionaje de personas, de empresas y de gobiernos. ¿Sí? Adelante. Bueno, aquí están. Detrás de todo ataque, de todo acto de espionaje, finalmente está un gobierno y el gobierno da la cara a través de personas, ¿no? Aquí están Kate Alexander, que es el director de la NSA, el de la CIA y el del FBI, ¿sí? Así como los responsables del espionaje a nivel mundial por parte de los Estados Unidos. Y vean esto, toda comunicación que cruza por su frontera, Estados Unidos la vigila, ¿sí? ¿Y qué creen? El backbone, por donde sale todo el flujo de datos de toda América, ¿dónde creen que está? En Estados Unidos. ¿Sí? Bueno. Ah, esta también es una... Hay este programa, XKSource, que está operado por la NSA justamente para espiar
e intervenir comunicación y actividad en la red, en todo el mundo, incluyendo México. Aquí se registran por lo menos 150 países, pero esto incluye México. Y eso fue, digamos, publicitado por el caso Snowden. ¿Sí? Pues aquí estamos. Aquí. Está bien. Otro ejemplo, ya estamos en los ejemplos de uso, digamos, criminal, están las redes sociales. Vean casos concretos, o sea, las redes sociales se pueden usar para poner los perfiles que yo quiera, me puedo disfrazar del hombre más bonito, más bello, o el hombre más feo, ustedes de las mujeres más bellas, con el cuerpo más espectacular, para fines criminales. ¿Por qué? Porque no hay técnicas, no hay mecanismos que cuando yo entro a la red y veo un sitio, o entro a un sitio, me diga si ese sitio es legal o no. Ese problema se llama falta de autenticación en las redes y en las comunicaciones. Cuando ustedes están hablando con alguien, pues ven la cuenta, pero ¿cómo se aseguran si ese alguien, esa cuenta, está realmente siendo usada por el dueño de esa cuenta? ¿Cómo saben que no es alguien suplantado? No hay manera de saberlo, tal como están las cosas. Bueno, pues aquí está. Ah, pues aquí está el caso de un mega fraude. Estos son 60 instituciones financieras europeas, fueron defraudados con más de 2.000 millones de euros. ¿Sí? Eso fue el año pasado, con una operación que se llamó High Roller. ¿Sí? Adelante. Pues, básicamente, los que saben un poco de casos de financiero en México, pues variantes de Zeus, ¿no? Es un código malicioso que explota vulnerabilidades en las transferencias bancarias. Y por lo menos aquí veo uno que sí sabe lo que estoy hablando. Bueno, ¿qué técnicas? Inyección de código web, en web, ¿sí? Transacciones en línea. Este ataque fue hecho con un gran nivel de automatización. Se usaron servidores externos, alrededor de 60 servidores distribuidos en todo el mundo. Las cuentas fueron identificadas a través de reconocimiento en línea, diseminación de phishing, es decir, haciendo pesca en la red, y uso de páginas previamente infectadas con código malicioso. Vean cómo el crimen sí paga. ¿Cuánto dijimos en el número anterior? 2.000 millones de euros. Esos casi son 3.5 mil millones de dólares. Adelante. Robo de tarjetas de crédito, que hay un caso del año pasado también. 160 millones de tarjetas, de números de tarjeta de crédito, con ganancias de más de 300 millones de dólares en alrededor de 7 años. Pero no crean que el que se la roba, y puse este ejemplo para que se den cuenta de la organización criminal, el que se la roba las vende. Por ejemplo, vende a 10 pesos los números de tarjeta de Estados Unidos, los de Canadá a 15 y los europeos a 50. O sea, ellos no hacen el robo directo, ¿no? Extraen los números y lo venden. Y además hacen descuento por mayoreo. ¿No? ¿Sí? Bueno. Miren, aquí está, descuento por cantidades grandes. Crimen organizado, naturalmente, todo tipo de engaños, sus víctimas, los usuarios que tenemos dispositivos en la red. ¿Qué explota? Fundamentalmente tres cosas: las debilidades humanas, las debilidades del software y las debilidades del hardware. Las debilidades humanas son nuestros pecados capitales, la lujuria, ¿qué más? La codicia, codiciamos, ¿eh? ¿Qué más? La queremos lo fácil, rápido, ¿eh? Todo. Esto es humano. Ellos lo saben y lo explotan. Debilidades del software, los hoyos de seguridad, lo que se conocen como bugs en el software, faltas de seguridad en todo el ciclo de vida del desarrollo de software. Los programadores ahorita, la gran mayoría en el mundo, no solamente en México, no están conscientes de que deben ya cambiar de forma de diseñar,
de programar en todas sus fases el software que genera. Habilidades del hardware, por ejemplo, las errores de configuración. Casi todo el mundo deja en el hardware la configuración de default y los atacantes lo saben. Herramientas cada vez más sofisticadas para explotar esto. Un ejemplo de las debilidades humanas, pues nosotros hacemos con mucho gusto lo que ya hemos venido mencionando. Nos conectamos a la red, compramos, consultamos, nos comunicamos, damos nuestra ubicación, nos dan las ubicaciones, incluso muchos smartphones traen GPS, los teléfonos celulares se pueden triangular y ubicarlo con más o menos un metro de exactitud. Subimos graciosamente, gustosamente, placenteramente, información a la red. Si ¿Sí saben que, por ejemplo, en México se gastan a veces hasta 4 horas diarias para actualizar los perfiles? ¿Sí? Compartir perfiles, pues ahí te va, ¿no? Compartimos voz, mensajes, chat, todo va en claro, es decir, quien quiera leerlo, lo puede leer. Enviamos, recibimos fotos, videos, textos, todo lo que se pueda poner en bits. Entonces, ¿a qué equivale esto? Pues hacer solicitudes placenteras de entrada al infierno. Vean esto. Peco, pero peco con mucho gusto. Y el atacante lo sabe. Bueno, pues explota. Sobre todo esto, la lujuria, la avaricia, la pereza, la soberbia, todos. Yo creo que el que menos explota es la ira, pero a veces también. Toda esta explotación de debilidades humanas tiene un nombre, se llama ingeniería social. Fíjense el nombre, ingeniería social. Es decir, explotan mis ambiciones mandándome, por ejemplo, un mensaje. Estamos abriendo una nueva tienda de dispositivos y por promoción estamos dando los Galaxy S4 a 2,000 pesos. ¿Cuántos van a caer? Los que quieran, ¿no? Todos. ¿Sí? Cuando el dispositivo vale 6,000-8,000 pesos. La ambición. Bueno, esto ya es mío. Yo así visualizo lo que nos está pasando. Digo que la peste es internet, la guerra pues son los atacantes, los hackers, todos los criminales organizados y no organizados. El hambre es nuestra hambre por comprar dispositivos, ¿sí? Por tener más actualizado, por usar todas las aplicaciones que el dispositivo soporta. Y la muerte pues es el dispositivo, porque si ahora el dispositivo es la persona y la persona está en la red, ¿hacia dónde van los ataques? Hacia mí. Bueno. Fíjense, aquí hay un mapa de víctimas. 71% son hombres, 63% son mujeres. Víctimas por año, más de 556 millones. Víctimas por día, más de 1,5 millones. Víctimas por segundo, 18. Identidades expuestas, es decir, ¿cuántos estamos expuestos a que nos roben nuestra identidad en la red? Pues casi todos, 232.4 millones. ¿Cuál es el costo estimado de pérdidas? El video decía más de 5,000 millones de dólares, ¿no? Esto solamente es en Estados Unidos. Adelante. Aquí está un poco más a nivel global. La piratería, por ejemplo, de 1 billón a 16 billones, todos son dólares. El tráfico de drogas, 16 billones. La actividad de cibercrimen, entre 300 billones a 1 trillón, ¿eh? Es lo que está generando anualmente. Y estos son los porcentajes al Producto Interno Bruto de cada país. Bueno, este nos lo saltamos ya. Ustedes se podrán preguntar,
y de todo este azufre que nos viniste a tirar, ¿se puede hacer algo? Sí, sí se puede. ¿Qué cosa hay que hacer? Estudiar, señores. Los estándares internacionales, ahora déjenme decirle como colofón, la seguridad ya no es lo que nosotros conceptualizábamos hace 10, 12 años, que los identificábamos o los relacionábamos con virus, con hackers. Eso ya no tiene nada que ver con la seguridad moderna. Entonces, la seguridad moderna son muchísimas cosas, son procedimientos, son estándares internacionales, son políticas, son mecanismos, ¿sí? Son planes de recuperación en caso de desastre, planes de continuidad del negocio, planes de todo tipo, ¿sí? Para estrategias, arquitecturas de seguridad, todo eso es seguridad. Pero básicamente, la pesadilla se da en la red, en el web, porque estos servicios de seguridad no existen, ¿sí? Por ejemplo, si existiera un mecanismo de autenticación confiable, yo al darle clic y aparecerme un sitio, podría yo estar seguro de si ese sitio es legal o no. Al estar recibiendo un correo, yo podría realmente, o un chat, verificar la identidad de ella. Eso no existe. Eso es autenticación. Autenticación es un mecanismo que me permitiría que alguien, ya fuera sitio, fuera persona, fuera proceso, fuera capaz de demostrar su identidad. Eso no existe. Confidencialidad es bueno. Los datos que envío, de todos modos, van a ser vistos por cualquier atacante en la red, pero aun cuando los vea, no lo entienda. Eso no existe tampoco. Todo lo que ustedes hacen en términos de recepción y envío de información, van claro. Si yo pongo un sniffer allí, es un programa, veo todo, absolutamente todo. Integridad. Yo cuando mando un archivo de aquí, de este punto, a otro, ¿cómo sé si lo que envié es lo que llegó allá? No lo sé. Así lo envío a la Viva México. Eso es integridad. ¿Cómo sé si un servidor, si un sitio el que estoy usando, accesando, realmente me da los permisos a los que yo tengo derecho? ¿Sí? O me da permiso a todo, incluso lo que no necesito. ¿Sí? Eso tampoco está, ¿sí?, implementado. No repudio. ¿Cómo hago yo para garantizar que ella no se eche para atrás acerca de haberme enviado un mail? Y que yo pueda demostrar que si recibí el mail, fue ella y no nadie más quien me lo envió. Eso no existe tampoco. Bueno, la seguridad, entre otras cosas, estudia la manera de garantizar esto. Si eso se puede, y si se puede, entonces estaríamos más seguros, individual, corporativa o estatalmente, ¿sí?, como país. Esto es educación y también hay que tener conciencia, pues, del mundo en que vivimos. Adelante. Hay estándares como este, donde se dice cómo se pueden garantizar esos servicios que les acabo de mencionar. Control de acceso. La seguridad actualmente es un rompecabezas, contiene muchísimas piezas, ¿sí? Al final les voy a dar un sitio que nosotros creamos, ¿sí? Aquí está Víctor, que me ayudó a eso, con solamente en seguridad más de 90 temáticas diferentes, para que ustedes vayan entendiendo qué cosa es la seguridad moderna. Técnicas, procedimientos, políticas, herramientas para proteger, resguardar activos informáticos. ¿Qué activos? Fundamentalmente la información, el software, el hardware, las personas. Aunque el principal activo es la información, no es el único. Entonces, uno de los grandes objetivos de la seguridad es cómo protejo la información. Porque la información me protege a mí como persona, a mí como empresa. Adelante. Aquí les dejo algunos sitios donde ustedes pueden consultar, por ejemplo, qué vulnerabilidades tiene su smartphone, ¿sí? Qué nuevos bichos están infectando el mundo, ¿sí? Qué nuevos ataques se están dando alrededor de la Tierra,
qué contramedidas se pueden usar, qué software puedo descargar y de dónde para poder configurar de una manera más segura mi dispositivo, mi software. Son sitios de apoyo. Vean, ninguno en español. ¿Sí? Todo esta área de la seguridad no solamente es muy cara. Por ejemplo, una conferencia como esta, yo he cobrado hasta $5,000 por darla. ¿Sí? Y vean, aquí vengo gratis. Ojo. Vean, desgraciadamente hay áreas de interés a nivel mundial y como país emergente, pues nosotros eso nos llega muy tarde, viene de muy lejos en el tiempo. Entonces cuando llegan aquí, pues ya estamos más que destruidos a veces, ¿no? Son áreas de conocimiento, esto les da una muestra de eso. Recomendaciones, ya prácticas concretas para ustedes. Eviten cometer los pecados capitales. ¿Sí? Absténganse o contrólense. ¿Sí? Aléjense de los cuatro jinetes del apocalipsis. ¿Sí? Sean cuidadosos y selectivos con la tecnología. Yo no digo la tecnología no sirve. Sirve y sirve mucho. ¿Sí? Pero también es una fuente de mal muy grande. ¿Sí? Entonces sean muy selectivos. Tengan en cuenta que no hay paraíso, ¿sí? O sea, todo lo sabroso, lo cómodo, lo rápido, lo divertido, es peligroso. Y eso es la red. El conocimiento sobre lo que tenemos que hacer, eso nos puede evitar muchísimos males. Lo sabroso es peligroso, pues sí. En internet se compra y se vende. Si no vendemos ni compramos, ¿qué somos? Mercancía. ¿Sí? ¿Para quién? Para los atacantes. ¿Sí? Somos su objetivo número uno porque, vean, ¿cuántos de los 7,000 o casi 7,000 millones de habitantes que tiene el planeta, cuántos les gustan a ustedes que sean pobres? ¿Sí? Más de la mitad, mucho más. Entonces, ese es otro paradigma que tienen los atacantes. Es más rentable sacarle 10, $15 a un pobre, ¿sí?, porque son muchísimos, que sacarle 1, 2, 3 millones a las empresas o a las compañías que tienen mucho dinero. ¿Sí? Entonces, somos más, somos blancos, mucho más fáciles. El mayor peligro es el software, las aplicaciones. O sea, estoy hablando de sistemas operativos, Android, Windows, Linux, y todas las aplicaciones que ustedes bajan para su smartphone, todas. Conclusiones, la era de la información lo cambió todo en aproximadamente 20 años, todo absolutamente. Toda la información ahora es digital, vive en computadoras, en dispositivos móviles, lo transferimos, lo almacenamos ahí. El dispositivo móvil lo traemos todos y queremos traerlo más todo el tiempo. Y todo el tiempo en red. El mundo que conocíamos en términos de amenazas, ataques, fraudes, robos, crímenes, ya cambió, es otro, son otras las técnicas. ¿Sí? Esos ataques van dirigidos ahora a personas, a empresas, a instituciones, a estados. Las amenazas y los ataques, al final, persiguen lo mismo. Mi vida o mis bienes, ¿sí?, a eso se reduce. Fíjense, todo eso está muy bonito, pero en 20 años no se pueden tener mecanismos de protección que para lo clásico tuvimos miles de años en aprender. ¿Sí? Sabíamos cómo protegernos con murallas, con rifles, ¿sí?, hasta con palos y piedras, pero ahora ya esto ya cambió, ¿sí?, y esto es muy nuevo. Y entonces no sabemos ni siquiera cuáles o qué cara tienen los nuevos ataques. Las personas somos víctimas, al final, de ataques y de atacantes que no habíamos vivido antes. Usamos la tecnología por la ventaja, la comodidad, la usamos de forma inocente, ¿sí?, confiada.
Los atacantes nos vigilan, nos controlan, nos espían. Y no solamente a personas, sino también a empresas, a instituciones, a gobiernos. Hace 3 semanas, un mes, me llamaron de un periódico para preguntarme mi posición respecto a la política brasileña en términos del espionaje norteamericano. Y entre otras cosas, la posición de México. México no tiene ninguna posición. Se saben espiados como gobierno, pero no hacen nada. Ni siquiera una declaración. Los ataques y los atacantes tienen objetivos económicos y políticos. El blanco somos todos. Pues más vale que lo sepamos, ¿no? Para, en la medida de que sepamos esto, no estar sorprendidos con lo que nos pase. Con eso me parece que concluyo. Si tienen preguntas, adelante. Fíjense lo que yo he creado en la UNAM con ayuda de muchas personas. Si ustedes revisan el panorama de carreras en México, de maestrías, de posgrados, no existen en seguridad. Nosotros hace 12 años aproximadamente creamos uno de los diplomados que aún ahora se dan aquí en Polanco. Son fuentes de capacitación viable a la carencia de opciones que se tienen en todo el país. Recibimos alumnos de instituciones federales, de empresas, de bancos. Este diplomado dura 240 horas, en un formato de 8 horas los fines de semana, 30 semanas, y cuesta $6,000. Entonces pueden ustedes ver. Este otro también lo vamos a ofrecer a partir del 2014, es para programación y desarrollo de software seguro. Este ya existe, son talleres, los talleres son desde 16 a 24 horas, varían entre 3 y 7 mil pesos, no más. ¿Sí? Diplomado de Tecnologías de Información, este también es la misma duración que el anterior, tiene un módulo bastante amplio de seguridad, 25 horas aproximadamente, y este cuesta un poco menos, $5,000. Laboratorio de Seguridad Informática, es aquí donde yo estoy. ¿Sí? Y este es el sitio que yo les mencionaba, que si están interesados, vayan y recorran las cerca de 90 y tantas temáticas que tiene, ¿sí? Y vean que la seguridad es un pastel mucho, mucho, muy grande. ¿Sí? También les puedo dejar aquí, por si hay estudiantes, la convicción de que la seguridad en el mundo es muy cara y el conocimiento para llegar a ella también es caro, en tiempo, en neuronas y en costo, pero al final vale la pena. Es el área mejor pagada, no solamente en México, sino en el mundo. ¿Sí? Precisamente por la carencia, no hay. Aquí están, no se me duerma, Carlos. Aquí está mi correo, este es mi teléfono directo, y yo soy este. ¿Sí? Si tienen preguntas, adelante. ¿Sí? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Fernando. Primero que nada, una felicitación a usted y a las personas que hicieron posible esta ponencia. Yo creo que esto fue muy generalizado. No sé qué tantas personas de aquí están familiarizadas con lo que es la informática, ¿no? Coincidió que en la semana a una pariente cercana le hackearon una cuenta. Muchas de las cuentas a veces para hacerse de ingresos y sustentar económicamente sus correos o algunas cosas, si uno está revisando, busco un departamento, busco un viaje, busco algo, vienen muchos comerciales, ¿no? Y esos comerciales a veces son ganchos para los hackers, ¿no? Es como el anzuelo para que nosotros caigamos y seamos presas de. Ajá. Bueno, resulta que la cuenta es de Google. Google a veces es una página muy fácil, muy sencilla, que va encaminando a la seguridad o a la vigilancia hacia el propio usuario que maneja esas cuentas, ¿no? Mi pregunta es la siguiente. Fue un caso en el que se supone que mi tía de repente suele viajar y
se metieron con los contactos para pedir un apoyo económico, que se hiciera un depósito en una cuenta a Western Union, o sea, saben cómo moverse y qué hacer. Bueno, pero ok, mi pregunta es la siguiente. Si Gmail o bueno, Google tiene facilidades para que el usuario vaya retomando esa cuenta, yo he encontrado trabas y dificultades, se volvió a cambiar la contraseña, pero aún con la cambio de contraseña, al parecer ella perdió muchos correos, muchos, bueno, la inmediatez de los contactos, etcétera. ¿Cabría la posibilidad de que yo siga investigando y que Gmail me vaya guiando para recuperar o ya tengo que pedirle a personas capacitadas como ustedes para resolver? No sé si me expliqué. ¿Sí? Gracias. Gracias por la pregunta. Mira, darle seguimiento a un tipo de delito así, sobre todo en redes o en sitios públicos, no es trivial. Hay que tener acceso, pues, al servidor. Una, yo, la verdad, soy muy escéptico respecto al éxito del seguimiento vía Hotmail, ¿dices? ¿O Google? Gmail. ¿Sí? Finalmente, si quieres te envío la referencia, en el mundo del crimen organizado que ya se publicita como oferta, ya te ofrecen el servicio de, digamos, tener acceso a una cuenta, incluso a varias de Google, por pagando una cuota. Pero eso aún, digamos, que sería poco alentador en el sentido de que vayas a recuperar o a garantizarle que te borren toda tu información, o que te recuperen lo que la pérdida, eso no creo que ocurra, porque tendría que hacer un seguimiento al servidor de Gmail, y ellos no te van a decir esto, puesto que la cuenta es pública y tiene una leyenda al aceptar tú ser usuario de ese servidor, pues te atienes a esas políticas, no van a invertir en ti a menos que sea una petición de gobierno, como andamos aquí. Ahora, contratar a alguien, sí, me contratas a mí, y eso tampoco es una garantía de que podamos tener éxito. Entonces, más vale que tomen medidas precisas sobre la información que les robaron, ¿sí? O las que vendieron. De todos modos, te doy mi tarjeta. ¿Alguien más? Bueno, es más que nada como un comentario. En referencia a las encuestas que maneja, ¿por qué las maneja como a nivel global o mundial, como se comenta? Yo sé que existen laboratorios ya, digamos, a nivel regional, no que tropicalicen los resultados o las encuestas, sino que se basa como en resultados que son de Latinoamérica. Entonces, ¿por qué lo comento? Porque eso precisamente es la gente la que piensa que si pasa, no sé, en otro país, no me pasa a mí. Que mi equipo de cómputo no le interesa a nadie, y son los que justamente tienen comprometido el equipo con un malware. A ver si entendí un poco. Tú dices, ¿por qué no confiar en las encuestas, por ejemplo, de Banamex, Bancomer o del INEGI? No precisamente. Por ejemplo, ya existen laboratorios que tienen sus centros de investigaciones en Latinoamérica. ¿Por qué no tomar en cuenta esas encuestas? Porque no son ni reales ni completas. Te pongo un ejemplo. El INEGI en México hace encuestas de todo, ¿no? Pero yo no hablo de... Yo hablo de laboratorios de tecnología. Por ejemplo, ese tiene un laboratorio, una marca de antivirus. ¿Por qué no tomar en cuenta esas encuestas? Porque ellos no se dedican específicamente a tópicos como los que estamos... Ellos te pueden decir, de mi marca, ese pues es una marca específica de antivirus, ¿no? Casi siempre son tendenciosas. Entonces hay que ir a quitarle esa tendencia para que no vayan con las encuestas dirigidas, porque eso es lo que ocurre con laboratorios y con todo tipo de laboratorios de empresas que son privadas, sino que hay que ir a instituciones, a organizaciones mundiales que no tienen ningún interés en sacar una encuesta dirigida, porque son encuestas limpias, digamos. Esa es la razón por la cual yo te recomiendo que no confíes. Por ejemplo, si tú te metes a Kaspersky,
tiene laboratorios en todos lados. Y te va a decir, mira, esto es la radiografía de los usos de antivirus. ¿Y qué crees que te va a salir? Pues Kaspersky. O te va a salir con las debilidades que Kaspersky ofrece herramientas para ellas. O sea, tienen componentes, todo el comercio, todo. Incluso a nivel mundial, depende la encuesta que haga para qué fines la quiere. Normalmente es para vender un producto, para publicitar una tendencia. Eso siempre son dirigidas. Entonces, mejor vete a organizaciones como las que acabo de poner ahí, ¿sí? Donde las encuestas son institucionales, mundiales, y no tienen otro propósito más que el alertar o decirle a los ciudadanos del mundo cómo está la tendencia, cómo están las estadísticas. En ese sentido, por eso yo prefiero consultar ese tipo de fuentes y no las dedicadas. Ya si quiero hablar de antivirus, te presento un mapa, por ejemplo. Digo, mira, lo que dice SET, lo que dice AV, lo que dice Kaspersky, es eso, y tú decides por dónde vas a elegir el que gustes, ¿no? Normalmente es esa la razón. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Buenas noches. De los vínculos presentados ahí en la diapositiva, ¿cuál es el que se refiere a técnicas de intrusión o de los diplomados o hackeo ético? Mira, los diplomados nuestros no enseñan a hackear, ¿sí? Porque el hackeo, si tú ves el pastel completo de la seguridad de la información, es una línea, ¿sí? Eso nosotros no enseñamos. Tenemos talleres donde les enseñamos a usar herramientas específicas. Pero la filosofía es, toda herramienta que sirve para atacar, también sirve para defenderte. Entonces, ese es el enfoque. Nosotros no enseñamos a hackear, ni lo vamos a enseñar nunca, ¿sí? Eres tú, a través del aprendizaje, el que vas a dirigir tu actitud frente a la seguridad. ¿Qué quieres? ¿Te vas a poner un sombrero blanco, uno negro o uno gris? ¿Sí? Con lo que aprendiste. Pero yo no te voy a enseñar a decir, mira, así se entra a un sitio. Eso no. Para eso hay lugares específicos y gente específica que se dedica a hacer eso. ¿Vendrían siendo las certificaciones o tienen algo? No, nosotros no nos casamos, es otra buena pregunta, con ninguna certificación. Nosotros somos universidad nacional, ¿sí? Imagínate la contradicción de origen que sería, la UNAM va a extender un documento, pero además va a haber una institución que certifique lo que dice la UNAM, eso es una tontería. Aunque acepto y reconozco que el mundo se mueve por ahí, ¿sí? Pero eso tiene una gran historia. O sea, cuando las empresas se empezaron a dar cuenta que los perfiles de egreso de las universidades eran muy débiles, lo contrataron por 4 meses, 6 meses, dijeron, te voy a mandar a capacitación, te voy a dar 3,000 pesos y vas a aprender esta tecnología o este hardware y te voy a dar un papel que tú conoces esta tecnología. Eso es una certificación, ¿sí? Te vendes con algo específico que te lleva un poco más a tener éxito en el mercado. Pero nosotros no nos vamos por ahí. Nosotros nos fuimos por el conocimiento mismo. Te vamos a decir, en la medida de lo posible y del contenido del diplomado, qué es lo que la seguridad incluye, ¿sí? Y te vamos a decir cómo meterte a cada una de las áreas, con qué bases. Ya tú decides, después de eso, qué hacer. ¿Vale? Gracias. ¿Algo más? ¿Alguien más? Buenas noches. Hola. Primero que nada le quisiera preguntar, ¿qué opina sobre el uso de keyloggers o de aplicaciones para la protección de las redes, ¿va? De nuestras cuentas de Facebook, o por así decirlo? ¿Esto es positivo o podría ser un poco más negativo por el hecho de estar muchas veces en sitios de descarga gratuita y ese tipo de detalles? Mira, un keylogger los hay por software y por hardware. Si es por hardware, es un dispositivo muy pequeño que le puedes conectar al cable de tu teclado, ¿sí? Y si es por software, es un programa que instalas o te lo instalan, ¿sí? Pero normalmente es una herramienta para monitorear tu actividad. O sea, si tú te conectas a un sitio de correo, a un sitio web, haces una comunicación de cualquier tipo, lo que hagas está siendo registrado por ese programa y eventualmente lo está enviando al sitio del criminal por email. El instalar un keylogger a ti
como usuario de un servidor de correo, por ejemplo, sirve de mucho, porque tú te sabes tus datos. Es más, si lo instalas, te comprometes a ti mismo, ¿sí? Porque estás capturarías tus propias credenciales, ¿sí? No, lo que tú tienes que seguir es las recomendaciones, los checklists, las configuraciones desde que instalas tu sistema operativo, cual sea, ¿sí?, de seguridad. Y estar muy atento a los sitios que acabo de mencionar aquí para decir qué debilidades están surgiendo, para qué plataformas, para qué servidores de correo, e instalar los parches correspondientes. Eso te ayudaría a ser menos vulnerable. Pero así un keylogger en específico, a menos que te vayas a espiar a sí mismo o que tengas sospecha de que alguien, pero si está entrando alguien diferente de ti con tus credenciales, pues no te lo va a decir el keylogger. Bueno, yo lo veo más en el aspecto de las, por ejemplo, la regulación del uso de la computadora para niños, ¿va?, o adolescentes, ¿va?, por parte de los padres, para que puedan estar al tanto de qué es lo que ven sus hijos en la computadora. Pero en ese sentido, sí, es a lo que me refiero yo. En ese sentido, lo que te sirve es un firewall, ¿sí? Es un filtrador de contenidos, ¿sí? Tú puedes configurarlo como padre para que tus hijos solamente puedan acceder a ciertas páginas, a ciertos sitios, y no a todos. Como si lo dejas así actualmente, sin configurar, pues pueden acceder a donde quiera. Un firewall, ¿sí?, te permite solamente, así como limitar las salidas y limitar las entradas, desde dónde vas a poder recibir, por ejemplo, correos, ¿sí?, a qué sitios se pueden confirmar, quién se puede conectar a tu sitio, ¿sí?, qué puedes hacer, qué actividades. Y eso se configura con políticas. Pero, de hecho, Windows, si no me equivoco, ya trae un firewall integrado. Es nada más configurarlo y configurarlo bien. Eso te ayuda para que tus hijos no entren indiscriminadamente a cualquier tipo de página o sitio. Sí, así es. Bueno, ya para terminar, por ejemplo, en el Facebook, muchas veces, pues hay personas, ¿verdad?, que no tienen mucha seguridad en cuestión de su cuenta, o muchas veces por medio de un enlace, algún comentario X, ¿verdad?, personas desconocidas pueden acceder a nuestra información. Hace poco descubrí una aplicación, no sé si puedo decir el nombre de la aplicación, ¿verdad? Sí, claro, sí, okay. No importa, sí. Bueno, es por medio de Facebook, se llama Kiente. A lo mejor muchos ya la conocen. Bueno, por medio de esta aplicación puedes acceder a lo que son las personas que están viendo tu muro, tus fotos, o sea, acceden a tu perfil, y pues tú ahí ves el perfil de las personas y todo esto. Utilizar esta, por ejemplo, esta aplicación, ¿es seguro o puede ser también la entrada para malware, o...? ¿Qué opina acerca Mira, de esto? Todo software que tú descargues y que no verifiques ni su fuente, ni quién lo hizo, y mucho menos si no pagas derechos por eso, es casi seguro que traiga malware, o sea, que traiga bichos, código malicioso. Entonces, hay herramientas que efectivamente te ayudan a monitorear, pero eso no te sirve de mucho si tú en tu perfil ya estás débil. Es decir, tus controles de acceso a tu perfil no los definiste correctamente, estás dando acceso para lectura a muchísima gente que incluso puede fotografiar tu perfil o mandar información a otro lado acerca de tu perfil. Entonces yo creo que lo que debes hacer es más bien configurar tu perfil de manera segura. Las redes sociales todas traen recomendaciones de cómo configurar tu perfil de manera segura. Eso sí te va a ayudar más. ¿Listo? Okay, gracias. Pero confiarte en un software que tú descargas para vigilar, pues bueno, aquí nadie te garantiza que no te estén vigilando a partir de ese software que bajaste, que puede estar seguramente ya contaminado. Es lo común. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado y esperemos que haya resultado de interés esto. Ahí están mis datos, cualquier cosa escríbanme y con mucho gusto les hago llegar más información.